empezar a grabar la clase también. En este momento vamos a aprender cuál es el nuevo fonema para esta semana, ¿sí? En esta semana vamos a trabajar un nuevo fonema y yo les quiero contar cuál es ese fonema. El fonema que vamos a aprender en esta semana dice que es del gato Garfield. ¿Sí le recuerdan al gato Garfield, a ese gatito bien rechonchito, ¿no es cierto? Bien gordito. Gato y Garfield son las letras que vamos a aprender en esta semana. El gato y Garfield. Garfield es un nombre, por eso lleva la mayúscula y gato es con la minúscula. Así que como Sairi tiene ahí en la hojita, esta es la hojita que les vamos a pedir que nos ayuden buscando en este preciso momento. Vamos a buscar la G de mi segundo nombre. Mi segundo nombre empieza con la G, la G mayúscula. El apellido de nuestra amiguita Scarlett empieza con la G mayúscula. Por supuesto. Eso, Dylan, muy bien. ¿Quién más? Dígame, Scarlett. Dígame. Sale maltratada en los cómics, ¿verdad? Mande, mande. En verdad que Carly sale maltratada en los cómics. Sí. Harley le maltrataban mucho en Pero los ahí es cómics. cuando le llama Pudín, cuando solo cuando el último, cuando primero va diciendo la historia. Exacto, Ahí muy bien. sí te Pudín, ¿verdad? Le gusta mucho Harley Quinn y Scarlett. Perfecto. Entonces, ya les doy la palabra. Iba Zairi, después de Zairi, ¿quién iba? Michael, Julián, Ian, Edward y Suri, en ese orden, ¿ya? Muy bien, entonces, vamos a poner primero, vamos a empezar por la fecha. Y mientras usted pone la fecha, yo les voy a ir cediendo la palabrita, ¿ya? Entonces, vamos a poner nuevamente, primero comenzamos con el día. Hoy estamos jueves. Mire cómo voy yo llenando los espacios para escribir la palabra jueves. Luego es el 0, o no, 04 iba a decir. No, hoy es 25. Casi ponemos mal la fecha. 25 del 02 del 2021. Eso, váyale poniendo la fecha. Muy bien, y yo voy a ir escuchándole a los amiguitos que nos levantaron la manito. Un segundito. Dígame, Sairi. Teacher, dos cositas. La primera es puedo ir al baño y la segunda es que un apellido mío comienza con la G. Comienza con la G. Sí, Sairi, su apellido también comienza con la G, muy bien. Pero Zairi, recién acabamos de entrar al recreo, del recreo. ¿Por qué no fue en el recreo al baño? Es que ahí no tenía ganas de ir. Vaya corriendo para que no se atrase. Ya, córrele, córrele. Luego de Zairi, ¿quién iba? Michael Julián, ¿dónde está Michael Julián? Dígame, Michael Julián. Y ya le quería decir que a mí me gusta el hall. El Hulk, muy bien, el Bruce Banner. Luego de Michael Julián iba Ian. ¿Dónde está mi estimado Ian? Dígame. Yo quería decir mi superhéroe favorito es el Capitán América. El Capitán América. Tiene unos lindos colores el Capitán América, ¿no es cierto? Eso, muy bien. Ya voy con Edward, luego Suri y luego Eric, ¿ya? Voy con el siguiente paso. En este momento,
Vamos a tomar nuestra pintura de color naranja. Vamos a tomar nuestra pintura de color naranja y vamos a pintar la G mayúscula, que significa nombres, que la vamos a usar cuando estemos usando nombres de personas o de países, ¿sí? Sustantivos propios. Y le vamos a pintar siguiendo las indicaciones de las flechitas. Mire, vamos a ir siguiendo el orden de las flechitas. Esta G pertenece, por ejemplo, a Gloria, ¿sí? La G mayúscula pertenece al nombre de Gloria. Vamos a ver quiénes están en la sala de espera. Ahí les permitimos el ingreso. Dígame, Suri, luego Edward y luego Eric. Mi apellido también empieza con la G, Gómez. Con la G mayúscula. Muy bien, Suri. Entonces ya vamos a aprender a escribir su apellido con la G mayúscula en cursiva. Dígame, Edward. Luego voy con Eric. Teacher, ¿sabía que a mí me alcanza el nombre y la fecha? Ah, ya. Felicitaciones, Edward. Es que mi lápiz es un poquito más grueso, entonces por eso no me alcanza la letrita, ¿ya? Dígame, Eric. Dígame, Briana. Quería decir sí. De naranja le pintamos la G mayúscula, ¿verdad? Sí, la G mayúscula de color naranja. ¿Ya? Dígame Michael Isaac y Gracias. luego Zairi. Que mi apellido termina con la G de gato minúscula. Exacto, su apellido termina la última sílaba con la G y con la O, con la G minúscula. Muy bien, Zairi. Lo mismo que Brianna. Ah, ya, muy bien. Entonces, sí, Zairi, la G mayúscula la vamos a pintar de color naranja, ¿sí? La G mayúscula la vamos a pintar de color naranja. Permítame un segundito, nos falta un compañerito. Deberíamos estar 24. Está Shirley, Azucena, Suri, Zairi, Scarlett, Monse, Edward, Hiker, Nico, Ismael. Nos falta Kimi. Kimi nos falta. ¿Y quién nos hace falta más? Sebastián. Nos hace falta un amiguito. Dígame, Scarlett. Mis perros también tienen mi nombre de guatería. Ay, el apellido, ¿no es cierto? Su perrito les puso el apellido, su apellido. Eso, muy Tenemos bien. un pito y un perro que es negro y se lastimó bien. Y le estaba viendo, pero yo le curo con salchicha y ponerle la salchicha en la pastilla. Oh, qué bueno que se esté recuperando. Dígame, Eric, qué bueno que ya se esté recuperando su perrito, Scarlett. Esta es la Dígame. primera hojita que van a hacer. Sí, esta es la primera hojita que estamos trabajando. ¿Ya la tiene en su manito? Sí, está. ¿Ya? Eso. Estamos pintando la G mayúscula, Eric, de color naranja, siguiendo el orden de las flechas. ¿Sí? Siguiendo el orden de las flechas, estamos pintando la G mayúscula. No se olvide, Eric, de copiar la fecha. ¿Sí? No se olvide de copiar la fecha. Jueves 25 de febrero del 2021. ¿Ya? Muy bien, entonces les queda 10 segunditos para terminar de pintar la G mayúscula. 10 segunditos. 9, 8,
7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 y 0. Muy bien. Ahora vamos a proceder a ir con la G minúscula. La G minúscula se la usa para la mayor parte de objetos que no son propios, como guitarra, como gorro, como otra palabrita con G, como se me fue ahorita las palabras con G. No importa, ya me las voy a acordar, ¿ya? Pero mientras yo me acuerdo, vamos a pintar la G mayúscula siguiendo el orden de las flechitas con el color café claro, ¿sí? Con el color café claro vamos a pintar la G mayúscula, ¿sí? Con el color café claro vamos a pintar la G minúscula. Los amiguitos que por si acaso no tengan el color café claro, van a pintarle con el color dorado. Sí, le van a pintar con el color dorado por si acaso hay amiguitos que no tengan el color café claro, ¿sí? Dígame, Eric. Teacher, dos cositas. Yo no tengo el café claro, solo tengo el café oscuro. ¿Tiene el color dorado? Sí. Con el color dorado, exacto. Con el color dorado, Eric. Si no tenemos el café claro, pintamos con el color café claro, ¿sí? Muy bien, tiene dos minutitos. Para los amiguitos que ya están terminando de pintar la G mayúscula y la G minúscula, vamos a pintarle también a Gloria, que es la niña que tenemos en la parte de arriba. Y vamos a pintar la guitarra con la que podemos dar una hermosa serenata musical. Vamos a pintar a Gloria y a la guitarra de los colores que usted guste y desee. Tenemos dos minutitos para pintar a Gloria y pintar a la guitarra. Los dos minutos empiezan a partir de... ahora, comience a pintar a Gloria y a la guitarra. El último paso o la última actividad que vamos a realizar con esta hojita es que la vamos a recortar y a pegar en nuestro cuaderno de lengua y literatura. No se olvide, recortamos y pegamos en nuestro cuaderno de lengua y literatura, por favor, en el cuaderno de lengua y literatura va a recortar y a pegar. Es chan, 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 chan. Les procedo a compartir la pantalla. Es una hermosa sopa de letras correspondiente a la G. A la G de gato, de guantes, de mago, de estómago, de gotas, ¿sí? Muy bien, entonces, en este momento vamos a encontrar todas las palabritas, pero primero vamos a iniciar por la fecha. Vamos a poner la fecha del día de hoy, que es jueves, ¿sí? Jueves 25, ahora sí ya no me olvidé, jueves 25 del 02 del 2021. Excelente, 02 del 2021. Perfecto. Cada palabrita usted la va a pintar de colores distintos. Cada palabrita la vamos a pintar de colores distintos de los que podamos encontrar dentro de la sopa de letras. Sí, son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 palabritas que vamos a encontrar dentro de esta sopa de letras. Comenzamos con la actividad a la cuenta de 1, 2 y 3. Voy a ver mi agenda para ir anotando todas las palabritas que encontremos dentro de esta sopa de letras, ¿ya? No se olvide, entonces tenemos ya aquí en la imagen todas las palabritas de las todas las palabras encontradas dentro de la sopa de letras. Estamos en un gato, una goma, unos guantes, una gasa, algodón, mago, ahogar, goma de pegar las hojitas, hígado, agua, lechuga, gotas, monigote y gusano. Ahora sí, el último paso, amiguitos, es que vamos a pintarles a los 14 muñequitos, a los 14 gráficos que tenemos en esta hojita. Y para eso les vamos a dar 3 minutitos para pintar. Comience a pintar todos los gráficos que tenemos en esta hojita a la cuenta de 1, 2 y 3. Tenemos 3 minutitos para pintar los 14 gráficos. Vamos pintándoles bien. Amiguitos que ya están terminando de pintar, pueden ir recortando y pegando esta hojita en el cuaderno de lengua y literatura. Muy bien, Briana. Eso, ya terminó de pintar. Recortemos y peguemos en el cuadernito de lengua y literatura. Eso, vamos ahí, recorte y pegue en el cuadernito de lengua y literatura, la hojita. Vamos a irnos a reforzar lo que aprendimos el día lunes con estudios sociales, ¿sí? Entonces, les voy a pedir que me ayuden con la siguiente hojita, que está bien bonita. Esta hojita de aquí, donde está un barrio. Muchas gracias, Azucena, por haber tenido lista la hojita. Eso, Azucena se acordó de la calle, de la cuadra y de la manzana, que son 3 conceptos que vimos el lunes, ¿no es cierto? Eso, muy bien, Dylan, muy bien, Suri, que ya lo tiene, muy bien, Kimi, también ya lo tiene, Edward, igualmente. Vamos, búsquele, búsquele la hojita. Eso, Michael Isaac, búsquele, búsquele la hojita. ¿Ya? Esta hojita... Eso, Emilio, muy bien. Mindy también ya la tiene. Qué genial, Mindy y Emilio, muy bien. Eso, vamos. Edward también ya la tiene. Eso, Briana, muy bien. ¿Quién más ya la tiene? Cuidado, Diana, se nos resbala por saltar de la silla. Eso, Scarlett, muy bien. Ahí nos vamos a divertir pintando en el mapa que tenemos ahí, ¿ya? Ahora, vamos a pintar primero una calle, ¿sí? Vamos a pintar lo que es una calle, acordándonos del concepto del que era una calle. ¿Se acuerdan que la calle es el espacio por donde pueden transitar las personas y también los automotores? Entonces, vamos a pintar la calle número 9 de color rosado. Usted va a pintar la calle número 9 de color rosado. ¿Sí? Píntele, por favor, la calle número 9 de color rosado. Así como yo lo estoy haciendo en este preciso momento. Vamos a pintar la calle número 9 de color rosado. Dígame, Joaquín. Profe, pintámoslo donde dice cafetería y donde... O sea, ¿solo la cafetería o...? La calle número 9. Calle número 9, Joaquín, desde la cafetería hasta el semáforo, ¿sí? Ya, profe, entonces le pintaremos la cafetería, estos cuadros hasta llegar al número 5. Sí, toda la calle,
toda la calle número 9, así como está en la pantalla, ¿ya? Ya, profe. Eso, Joaquín. Dígame, Zairi. No entiendo a lo que es pintar la calle número 9. La calle número 9, Zairi, si nos acordamos del concepto de la calle, es el espacio por donde transitan las personas y los automotores, ¿no es cierto? Entonces, pintamos la calle número 9 que tiene este nombre. Aquí dice calle 9, ¿sí? Y la calle 9 vamos a pintarle todo, ¿sí? ¿Sí, Zairi? O sea, ¿dónde están? O sea, ¿dónde usted mismo pintó? Exacto, toda esa calle, todo lo que está de rosado es la calle 9. ¿Ya? Dígame, Eric. ¿Debemos pintar las casas o qué? ¿Debemos pintar qué? ¿Las casas o qué? No las casas, la calle número 9. Yo no pinté las casas, mire. ¿Es calle número 9? La calle, ¿dónde está la calle número 9? ¿Dónde dice calle número 9? Este que está aquí. Eso, esa calle tiene que pintarla. Ah, gracias, teacher. Eso, no se preocupe. ¿Ya? Donde dice calle 9 es lo que estamos pintando. ¿Sí? Muy bien, Brianna. Muy bien, Shirley. Dígame, Suri. La calle 9 es el lugar donde pueden transitar personas y automóviles. Teacher, aún no lo podemos conseguir en Sacapuntas. Pero hoy se va a ir mi mami mientras mis hermanos duermen la siesta. Se va a ir a comprarme el sacapuntas. Hasta que me compre, mañana ya le tengo. Suri, pintemos de otro color entonces, del color ya, ya que haya punta, ¿sí? Del color que haya punta. Ahora vamos a ir a recordar el concepto de una cuadra. ¿Se acuerdan que una cuadra dice el concepto que es de esquina a esquina, ¿no es cierto? Entonces vamos a pintar una cuadra del supermercado de color rojo. Esta es la cuadra del supermercado. Solo esto. Miren, de esquina a esquina. Eso significa una cuadra. ¿Sí? Vamos a pintar una cuadra del supermercado de color rojo. La cuadra es de esquina a esquina de mi casa. ¿Sí? Acuérdense, ese era el concepto de una cuadra. Es de esquina a esquina. ¿Sí? Dígame, Joaquín, y luego Shirley. Profe, en la calle número 9 le pintamos donde dice calle y donde está el 9, o sea, ¿le pintamos abajo o le pintamos un cuadro que está vacío? Toda la calle, Joaquín, por eso yo les puse una línea de color rosado. Toda esa calle es la número 9. ¿Sí? Entonces, ¿le pintamos donde dice calle número 9? Ajá, toda esa tiene que pintarle de color rosado, porque todo entonces, no le, entonces no les pintamos las casas. No, nada de casa, solo la calle, porque... ¿Y donde rayo en rojo, igual no pintamos de la casa? No, no le pinta la casa, no estamos pintando casas, estamos pintando calles, cuadras y y manzanas, ¿sí? Ya, profe, entonces no pintamos nada de casas. No, solo lo que estamos ahí viendo. No pintamos nada de casas. Dígame, Shirley. O sea, ¿qué hago con el color rojo? No lo entiendo. Shirley, solo vamos a pintar una linita, una esquina de la manzana del supermercado. Una cuadra. Recuerde el concepto de una cuadra. Es de esquina a esquina.
Por eso es que yo pinté solamente una linita de la manzana del supermercado, ¿sí? Solo una linita dentro de la cuadra. ¿Ya? Dígame, Ian. Teacher, yo no tengo esa hoja, mi mamá no me ha imprimido. Sí, ¿se puede presentar el otro día? No, porque sí la imprimió. Debe estar de la anterior semana, Ian. Debe estar de la anterior semana. ¿No hay? No, ya le busqué. Para que más luego se pueda igualar. No hay, teacher. Para que más luego se pueda igualar y tiene que subir la foto a la plataforma, ¿sí? Gracias. Ya, ya. Entonces observen lo que estamos pintando ahorita. Observen muy detenidamente, ¿ya? Dígame, Ismael. Ismael. Teacher, yo no encuentro la hojita. Ya, Ismael, entonces para que más luego el papito o la mamita le ayuden imprimiendo nuevamente la hojita, ¿sí? Para que pueda realizar la actividad. ¿Hecho? Es que mi papi llega en la noche. Ya, entonces para que el papi le ayude más de nochecita, ¿ya? Ok, entonces solo observe para que usted pueda luego volver a hacerlo, ¿ya? Ya. Entonces, recuerden, una calle es el espacio donde pueden transitar personas y automotores, mientras que una cuadra solo es la esquinita, solo es una esquina de una manzana. Ahora miren, una manzana es todo el cuadradito donde puede haber un solo objeto. Por ejemplo, el de la tienda. Miren, esta es la manzana que conforma la tienda. Miren, una manzana son cuatro líneas que se van dibujando como cuadradito, mientras que una esquina es una cuadra, solamente es una líneita. La manzana es el cuadrado completo. La cuadra solo es una linita y la calle es todo por donde pueden caminar y transitar los carros y las personas. ¿Sí? Entonces, vamos a ver si quedó entendido. Con todos los niños y niñas, Simón dice que tome su pintura de color amarillo, tome su pintura de color amarillo y va a pintar la calle número 11. Va a pintar la calle número 11. Dígame, Joaquín, y luego Briana. Profe, así quedó en la calle número 9. Mírale. Eso, ahí está muy bien. Ajá. Entonces, ya pues, gracias. Listo. Ahí está bien, Joaquín. Esa es toda la calle, ¿no es cierto? Toda la calle número 9. Dígame, Briana. Che, le quería decir, si no tengo amarillo. De naranja, hágalo de naranja. Eso, ¿ya? Si no tienen amarillo, lo pueden hacer de naranja. Va a pintar la calle número 11. ¿Sí? La calle número 11, van a pintarla. Eso, muy bien. Píntele la calle número 11. Sí, no se pierda. La calle número 11. Un segundito.
Ahora va a pintar solo una cuadra. Va a pintar una sola cuadra de color morado. Va a pintar una cuadra de color morado dentro de la peluquería. Dentro de la peluquería. ¿Dónde está la peluquería? Va a pintar solo una cuadrita. Una cuadrita dentro de la peluquería. Dígame, Joaquín, y luego Bruce. Profe, ¿por qué puso una línea roja ahí en el supermercado? Porque esa línea, solo una línea, significa una cuadra, Joaquín. ¿Sí? En vez de tener las cuatro que conforman una manzana, la cuadra solo es de esquina a esquina. Esa es una cuadrita. Por eso solo hay una. En la manzana, en cambio, encierra todo el cuadradito. ¿Sí? Entonces, ¿le pintamos ese cuadro, esos cuadros que son vacíos o de la peluquería? Una sola linita dentro de la peluquería. Una sola linita en la peluquería, Joaquín. ¿Sí? Entonces, hacemos una línea donde, como puse en el supermercado. Exacto. Ajá. En donde usted desee dentro de la peluquería, ¿sí? Ya, profe. Dígame, Bruce. Bruce, dígame. Ay, sí. Teacher, a lo que... yo no entendí nada. ¿Me puede explicar de una forma más diferente para que yo entienda por qué? Listo, Bruce. Denme un segundito. Termino con la indicación y vuelvo a repetir, ¿ya? Muy bien. Entonces, dígame, Hikaru. ¿De qué color era la cuadra de la peluquería? De color morado. De color morado. Una sola cuadrita dentro de la peluquería. ¿Y de la cuadra 11? De la calle 11, de color amarillo. Ah, vale, gracias. ¿Ya? No se preocupe, Hikaru. Dígame, Mindy. Eso. Otra vez, Mindy. Teacher, ¿me puedo ir al baño, por favor? Claro que sí, Mindy. Puede irse al baño, ajá. Gracias. No se preocupe. Muy bien, entonces, un segundito, Sairi. Y vamos a pintar la cuadra de la biblioteca. La cuadra de la biblioteca de color azul. Va a pintar la cuadra de la biblioteca de color azul. Muy bien, ¿dónde está Bruce? Ven, dígame primero, Sairi, y luego voy con Bruce para explicarle nuevamente. Teacher, esto no sé de lo que se trata. Ok, entonces no me desactive el micrófono. Y voy con Sairi y con Bruce. Active el micrófono, por favor. Bruce, ¿dónde está? Ok, ahí. Ya, dicho. Ya. Le quería decir... A ver, Bruce, solo va a escucharme. Va a escucharme. Muy bien, voy a volverle a repetir, ¿ya? Suri, déjeme ver. Suri, toda la manzana, una manzana, acuérdense. La manzana es completa, el cuadradito completo. ¿Sí? La manzana es completa. ¿También puedes decir el de supermercado? Bruce, un segundito. A ver, Sairi y Bruce, para los amiguitos que están un poquito confundidos. Una calle es todo el espacio por donde transitan personas y vehículos, ¿no es cierto? Entonces, una calle puede ser varias de varias manzanas. Puede ocupar varias manzanas. Como puede ser solo una manzana o como puede ocupar varias manzanas. Entonces, en el primer paso, lo que nosotros hicimos es pintar la calle 9 de color rosado. ¿La calle 9 solo llega hasta ahí? ¿O la calle 9 llega hasta acá? ¿O va hasta el fondo?
Bruce, el fondo. La calle. Eso. Entonces, desde aquí, Bruce y Zairi, la calle 9 debe estar pintado de color rosado. ¿Sí? Ahora, sí. Todavía no pinten. Zairi y Bruce, todavía no pinten. Ahora, Bruce y Zairi, la cuadra es algo más chiquitito que una calle. La cuadra es algo más chiquitito que una calle. Y siempre va a ocupar de esquina a esquina. Miren, es de una esquina a la otra. Por eso es que les dije que vamos a poner una cuadra del supermercado. Miren, de esquina a esquina. ¿Sí? Pero ahora, miren, llega lo importante. La cuadra es la unión de la manzana, es la unión de cuatro cuadritas, ¿sí? Que forman un cuadrado. Entonces, la tienda, vamos a encerrar la manzana de la tienda. Miren, una, tres y cuatro. ¿Sí, Bruce y Zairi? Ajá, es como que la cuadra solo es uno. Y en cambio la manzana son cuatro. Eso, Bruce, muy bien, ¿ya? Entonces, aquí solo le hago de así. Eso, y en la biblioteca, ¿cómo le tiene que hacer completito? ¿No? La biblioteca, se me va el internet. Pero yo sí le escucho bien. ¿Dónde? En la biblioteca tiene que hacerle completito, ¿no es cierto? Bruce, no se olvide, la biblioteca tiene que encerrarle completita. Eso, ya, muy bien. Zairi, ¿quedó entendido? ¿Tiene alguna duda? Ya voy con Joaquín, con Azucena y con Monse. No sé. No. ¿Quiere hacer otro ejercicio? ¿Hacemos otro ejercicio? Ya vamos a hacer otro ejercicio entonces, Zairi, ¿ya? Dígame Joaquín, luego Azucena y luego Monse. Vamos a hacer otro ejercicio, todos. Profe, mírale, así le hice ya. Ya, listo, Joaquín. Ya voy a revisar porque les voy a pedir que suban a la plataforma. Ya, ahí les reviso. Dígame Azucena y luego Monse. ¿Y de qué color tenemos que pintar la peluquería? Ya, la peluquería. Nico, ¿de qué color hicimos la peluquería? La cuadrita de la peluquería. ¿De qué color fue la peluquería? ¿De color morado? ¿Morado? Eso, de color morado, Azucena, la peluquería. Eso, ya. Dígame, Monse. Ya voy con Azucena. ¿Puedo ir al baño? ¿Puedo ir al favor? Baño? Sí, Monse, claro, encantado. Puedo ir al baño, ¿ya? Dígame, Eduard. Luego voy con Monse. Después que dijo de la peluquería, ¿cuál iba? ¿De qué color iba la biblioteca? Ya, la biblioteca es de color azul. La manzana donde esté la biblioteca la va a encerrar de color azul. ¿Sí, no es cierto? Ya. Dígame, Azucena. Teacher, tenemos que pintar este también. ¿La biblioteca? Sí. Sí, en la biblioteca vamos a encerrar la manzana de la biblioteca de color azul. Ya. La manzana. Muy bien. Entonces, para que nos vamos a realizar un ejercicio más. Vamos a realizar un ejercicio más. Simón dice que todos los amiguitos van a pintar
de color celeste la calle número 5, la calle número 5 de color celeste. Píntele la calle número 5 de color celeste. Dígame, Eric, y luego Zairi, y luego Scarlett. La calle número 5, ¿dónde está la calle 5? Teacher, no quiero decir que, ¿de qué color pintamos la peluquería? En la peluquería va a pintar una cuadra dentro de la peluquería de color morado. Teacher, ¿qué es una cuadra? ¿Una línea? Eso, Eric, una cuadra es una linita. Como el que pusimos aquí. Eso, como pusimos en el supermercado, ¿sí? No. Vamos, Eli. Pinte de color celeste, la calle número 5. Dígame, Michael Isaac. Pintaron de otra calle porque yo estoy en la biblioteca. Sí, Michael Isaac, de color celeste, la calle 5. De color celeste, la calle 5. Eso, Suri, ahí lo hizo muy bien. Dígame, Scarlett. No la entendí muy, muy bien. ¿Ya? ¿Sí pintó la calle 5? No la entendí. Ya. Ya voy a volver a repetir, Scarlett. No se preocupe, ¿ya? Dígame, Joaquín. ¿Dónde está la calle número 5? ¿Dónde está la calle 5? Al lado de Daniela. Al lado donde dice Daniela está la calle 5. ¿Dónde está la C, la R y la A? Sí, CRA 5. De color celeste, no se olvide. Calle, o sea, 5. ¿Dónde está? O sea, abajo de... O sea, al lado de ese cuadro que está vacío, ahí, de ese cuadro que está, o sea, blanco y sin nada y con una raya. Sí, ahí está la calle 5, ¿ya? Dígame Bruce y luego Zairi. ¿Dónde está la calle 5? Al lado de Daniela, al lado de Daniela está la calle 5. Sí, dígame Zairi. ¿De qué color le pintamos la calle 5? De color celeste, ¿ya? Muy bien, vamos ahora a pintar de color dorado, una cuadra de la cafetería, una cuadra de la cafetería va a pintar de color dorado. Una cuadra de la cafetería va a pintar de color dorado. Scarlett, venga para acá. Venga, Scarlett, actívenle el micrófono. ¿De qué? Ya, Scarlett. Una calle, mire, una calle puede ser el conjunto. Sí, puede ser todo lo que ocupa el espacio para que puedan transitar personas y carros. ¿Sí? No le desactive, Scarlett, del micrófono. Entonces, Scarlett, actívele eso. Mire, la calle 9 comienza al lado de la cafetería, pero Scarlett, ponga atención a la pantalla, porque si no, no voy a volver a repetir otra vez. ¿Ya? Entonces, Scarlett, mire, la calle 9, ¿hasta dónde debería ir? ¿Hasta dónde va la calle 9? Hasta una raya. ¿Hasta la peluquería? ¿Sí? ¿Sí? ¿Por qué? ¿Más allá? ¿Segura más allá? Bien, en la peluquería. ¿Hasta dónde? Hasta la peluquería. ¿Solo hasta aquí? Uh-huh. ¿Y por qué no va hasta acá? Hasta
hasta allá entonces. ¿Por qué sería hasta acá entonces, Scarlett? ¿Por qué sería hasta acá? Dígame, dígame. ¿Porque sí? No es porque sí, sino Scarlett, es porque la calle 9 ocupa todo este espacio. Todo es. Todo, ajá. Todo, uy, se me salió mal la línea. Sí, ocupa, mire, la calle 9 ocupa todo este espacio. Es el grupo o es el conjunto de cuadras, ¿sí? La calle 9 es un conjunto de cuadras, ¿sí? Ahora es carne. Una cuadra viene a ser solamente una esquinita de una manzana. Una cuadra es solo de esquina a esquina. ¿Pasa lo mismo? ¿Y usted? Vaya haciendo lo mismo que yo. Mire, esta es una cuadrita de esquina a esquina. Hago esos puntos y la rayo. Sí, hágalo esos puntos. Y ahora, Scarlett, una manzana, Scarlett, tiene cuatro cuadras. Una, dos, tres y cuatro. Miren. Del mismo color que usted los hace. Mismos colores, ajá. Muy bien, y con los demás amiguitos, vamos a señalar la manzana de la droguería, que es una tienda. La droguería es una tienda, ¿sí? Un bazar, solo que droguería está dentro de la palabra inglés, ¿sí? Está traducido del inglés al español. La tienda, la manzana de la tienda la vamos a señalar con la pintura de color verde claro. La manzana de la droguería, que es una tienda, no piensen mal, no se venden otras cosas, sino es un bazar o es una tienda, la van a señalar de color verde claro a la manzana de la droguería. Está cerca de Lucas. La droguería está cerca de Lucas, cerca del supermercado. Señalen la manzana de la droguería, de la tienda o bazar, de color verde claro. ¿Sí? Dígame, Monse. Che. ¿De qué número íbamos a pintar de dorado? De dorado pintamos la cuadra, una cuadra de la cafetería. De color dorado pintamos una cuadra de la cafetería. ¿De qué cafetería? ¿Dónde está la cafetería? Una cuadrita, una cuadra de la cafetería. Ah, ya, gracias. Ya, no se preocupe, Monse. Dígame, Michael, Isaac, y luego voy con Edward. Y luego con... ¿Dónde está la tienda de la droguería? Al lado del supermercado. Al lado del supermercado. Porque es que me sale a mí droguería. Eso, la droguería es un bazar. Porque está la G de gato y la U. Droguería, exacto. Esa es, Michael Isaac, esa es. Gracias, teacher. ¿Ya? Muy bien, entonces, para yo poder revisar, le vamos a tomar foto. ¿Sí? Vamos a tomarle una foto a esta imagen. Pero antes de eso... Antes de atenderles a los demás compañeritos, vamos a poner la fecha y les voy a decir dónde vamos a pegar, ¿sí? Vamos a poner la fecha para ver si quedó bien entendido. Si no, para la siguiente semana vamos a traer más ejercicios de cómo reconocer una calle
una cuadra y una esquina. Vamos a poner una cuadra y una manzana. Vamos a poner la fecha. Hoy estamos jueves. Póngale la fecha, por favor. Jueves 25 de febrero. 25 de febrero del 2021. Vamos a recortar y a pegar esta hojita en el cuaderno de estudios sociales y le vamos a tomar una foto y subirlo a la plataforma de Classroom con la tarea número 3 en estudios sociales. ¿Sí? Tarea número 3 en estudios sociales. Yo le voy a revisar y de ser necesario la próxima semana vamos a traer más ejercicios para que usted pueda reconocer lo que es una calle, una cuadra y una manzana, ¿sí? Muy bien, entonces vamos poniéndole la fecha. No se olvide de tomarle la, de recortar y pegar esta hojita en el cuaderno de estudios sociales, ¿sí? En el cuadernito de estudios sociales. Y yo lo voy a revisar y vamos a ver cómo nos va con la actividad. Y si no, traemos para la siguiente semana más ejercicios, ¿ya?